La historia de Brian Coe Jr. se viralizó en las redes sociales cuando se publicó el video de la policía entrando a la casa del joven. Sus padres encontraron algo oscuro dentro de su armario ese día. Brian asesinó en Grand Junction, Colorado, en febrero del 2021, cuando apenas tenía 19 años, a un hombre en situación de calle. Los padres de Brian cuentan que él siempre había tenido gusto por temas relacionados con la muerte y el crimen, pero creían que lo estaba canalizando queriendo dedicarse profesionalmente a la rama forense. El crimen salió a la luz cuando Brian salió de casa y su mamá aprovechó para entrar a su cuarto a limpiar. Abrió el closet y encontró un contenedor de plástico que tenía bolsas de basura y vio que una de ellas tenía larvas, así que la llevó al fregadero en la cocina. El horror comenzó cuando abrió la bolsa para ver qué era y se encontró con una cabeza humana. La mujer se quedó en shock y llamó al papá de Brian, quien estaba fuera de casa recogiendo a su hijo menor, y le pidió que regresara de inmediato. A su llegada, vio el horror en el fregadero y tapó la bolsa con una toalla. Los padres decidieron llamar a Brian y pedirle que regresara a casa. Momentos antes de que llegara, los padres decidieron también llamar al 911 y contarles lo que habían encontrado. Cuando llegó la policía, Brian se mostró bastante tranquilo y cooperó en todo momento. Un agente le preguntó, ¿tus padres están preocupados por algo que encontraron en tu cuarto? Brian respondió, sí, eso creo. La policía volvió a repreguntar, ¿y qué sería eso? Brian contestó con total naturalidad, una cabeza y manos humanas. Luego de la confesión, la policía tomó bajo custodia al joven de 21 años y entró a la cocina de la casa para ver lo que los padres vieron. En el interrogatorio, su papá contó que tenía un mal presentimiento, porque días antes encontró un cuchillo y una cartera con credenciales de un hombre mayor en el auto que usaba Brian. Le preguntó de quién era, y Brian le dijo que la halló tirada y planeaba devolverla al dueño. A pesar de la insistencia de su padre, Brian siguió negando conocer al hombre y continuó con la historia de que era una cartera que él había encontrado. Además, el padre contó que halló sangre en la defensa del auto. Sabía que algo estaba mal, pero dijo que quiso creerle a su hijo. Por su parte, su madre contó que siempre fue un niño con problemas de conducta, pero no imaginaba nada de lo que terminaría pasando. El papá de Brian le mencionó lo de la sangre en el auto a la mamá. Ella le preguntó a Brian de qué se trataba. Él dijo que no sabía, pero que seguramente era sangre falsa que se le había caído de algún tupper, pues había tomado una clase de efectos especiales en el verano anterior. Brian, siempre colaborativo, en el interrogatorio contó todo con lujo de detalles, e incluso se mostró emocionado al revivir la escena del crimen. Contó que tenía el deseo de cometer un crimen así, y que llevaba alrededor de 6 meses planeándolo. Dijo que buscaba justamente a alguien en situación vulnerable, pues consideraba que nadie se preocuparía por esa persona. Mencionó que aproximadamente cada 2 semanas manejaba de noche buscando a alguien que pudiera ser su víctima, hasta que en una de estas salidas, mientras conducía debajo de un puente, encontró dormido a Warren Barnes, quien lamentablemente terminó siendo apuñalado por Brian. Planeaba dejarlo ahí, pero le preocupó que la policía pudiera encontrar fibras de su ropa, por lo que tomó la decisión de esconder los restos en distintas partes, la mayoría cerca de donde se cometió el crimen. En el interrogatorio, incluso hizo un croquis para la policía. Intentando deshacerse de la evidencia antes del descubrimiento de sus padres, Brian hundió su auto en un río. También comentó que ya tenía un historial de maltrato animal y que tenía ideación homicida constantemente. Los detectives le preguntaron si había compartido esas ideas con sus padres y mencionó que sí, pero que las decía a manera de broma. Debido a su declaración tan precisa, el joven pensó que le bajarían la condena, pero en febrero del 2023, 2 años después del crimen y a sus 21 años, Brian fue encontrado culpable y condenado al resto de su vida en prisión, más 13 años y medio sin libertad condicional.